Seguimos compartiendo esta mañana de Todo Turismo Viajeros de Radio a través del 105.5 el aire de Radio 2 y a través de la frecuencia 2 de Canal 2. Estamos con invitados, gente de la Federación Gaucha Jujeña. Estamos con el vicepresidente de esta entidad, del Fortín Gaucho, el Orejano de Purmamarca, el señor Medardo Cruz. ¿Qué tal, Medardo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, audiencia de Canal 2 y de la radio, por supuesto. Muy agradecido de compartir con ustedes. Y bueno, en víspera de algo fundamental en la familia gaucha, elemental, diría trascendental, porque festejamos el 33 aniversario, el cumpleaños número 33 de la Federación Gaucha Jujeña. Perfecto. Entidades de madres, de entidades, porque aglutina a todas las asociaciones y agrupaciones gauchas de la ciudad, de mejor dicho, todo el territorio provincial. Perfecto, vamos a estar hablando de este aniversario que tiene la Federación Gaucha Jujeña, con una cantidad de actividades importantes para disfrutar y compartir. Estamos con Ivana Angola, primera donosa provincial. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ivana? Buenos días, muy bien. Perfecto, te vamos a pedir un poquito más fuerte porque estamos llegando justo. Y estamos con Elcita Tapia. Ella es, además de una coplera por excelencia, es secretaria de Relaciones Públicas de la Federación Gaucha Jujeña. ¿Qué tal, Elcita? ¿Cómo te va? Hola, Pablo. Bienvenida. Una amiga que nos dio el turismo en este recorrer que tenemos por las rutas mágicas del turismo de la provincia y del territorio nacional. ¿Cómo te va, Elcita? Bien, gracias por invitarnos, bueno, y por darnos siempre este espacio. Más que nada agradeciéndote a ti, a Ramón Aizama, de que siempre está apoyando a toda la actividad cultural que se hace por nuestra provincia. Perfecto. Recién me decía Medardo, ¿no? Es un día tan importante el de la Federación Gaucha porque es la entidad madre, la que reúne a todas las instituciones gauchas de la provincia, y es el lugar obviamente propicio para debatir y seguir creciendo en cuanto a nuestra cultura. Medardo, es un festejo obviamente muy merecido el que tienen todos ustedes. Sí, por supuesto, porque como decimos los paisanos, los gauchos, el hombre de campo, hay que hacer un alto en la huella hoy día o mañana expresamente, porque también el gaucho tiene que festejar, algo tiene para festejar, aun cuando el gaucho, su vivencia, sus tradiciones, lo ocupan mucho, porque mucho de su tiempo, arraigado a la tierra, emplea parte del tiempo en este aspecto de su vida, el homenaje a su Dios, a su Pachamama, a nuestro Cristo, si contemporáneamente hablando, ¿entiendes? O sea, la celebración que lo hace de un nivel cultural muy profundo. ¿Entendés? Entonces, a veces en la modernidad nos ofrece como espectáculo eso, pero para el hombre de campo eso es una celebración muy profunda, que le toca muy en lo más íntimo de su ser, porque se debe a la Pachamama, se debe a su tierra, se debe a su campo, se debe a su quincho, a su tapera, se debe a su caballo, a su arado, a su rastra, a su familia gaucha, a su paisana. O sea, esto es mucho, va mucho más allá de lo meramente enunciativo. Tiene que ver con el sentimiento auténtico. Seguro. De identidad con la madre tierra. Pero bueno, también en este punto vale, Chip, Pablo, contarle a la gente, por ejemplo, porque toda entidad tiene su nacimiento, tiene su crecimiento, tiene su desarrollo en su tiempo, en el tiempo. Y nosotros podemos decir con la historia, porque somos actuales, somos sucesores, en todo caso, de los antecesores que hicieron esto, que forjaron esta identidad, que... Y la Federación Gaucha tiene su historia, más o menos nace en el 45. De acuerdo a la memoria que se encuentra recopilada, hay un acta del 1 de julio del año 47 que ratifica una creación anterior que data del 45, la Federación Gaucha. Bien. Entonces, cual no hay más allá del dato, claro, histórico que ustedes tienen, no hay nada escrito. O sea, simplemente el primer dato ustedes lo toman a partir del año 46. Claro, del 47, que es 47, hay un acta que ratifica un aglutinamiento, una conformación del año 45. Bien. Ya es ratificatorio de otro acto anterior. Bien. Pero bueno, hasta el 81, esa federación asociaba gauchos en la provincia. A partir del 81 se crea, se legitima la Federación Gaucha a través de su personalidad jurídica como entidad de segundo grado ya no como entidad de primer grado.
Entonces, como segundo grado, ya aglutinamos instituciones gauchas, asociaciones, fortines, agrupaciones, como quiera llamarse la institución gaucha. El nombre que se le dé viene a la institución madre, que es una institución de segundo grado dentro de la escala de las organizaciones que establece la ley. Y ahí queda establecido ya que la Federación Gaucha Juguete. Y bueno, hablando entonces, avanzando, hoy estamos como Federación Gaucha instalado y a su vez pertenecemos a la Confederación Gaucha Argentina, que es la entidad de tercer grado. ¿Ya? O sea que toda una organización en la patria, en el territorio argentino, donde el gauchaje del pueblo argentino dice presente. Pero además el gauchaje de nuestra provincia es el gaucho que ha estado aparejado a momentos importantes de la historia. Claro. De la historia de la patria, de la historia de la libertad de la República Argentina. ¿Y qué te parece? El gaucho acompañó más de 100 batallas en territorio jujeño. Claro. Por eso la batalla de León, la batalla de Quel, la batalla de los Mahuaca, los Tilcara, los Maimara, los Ocloya, gauchos de todos los Laya, ¿no? Y va revoleando el poncho de color de vicuña, el poncho jujeño. Ese es el verdadero poncho. Esa es la identidad. Esa es la identidad que tiene el gaucho. Bueno, Elsa, siempre que uno cumple un año, hace un balance o hace una retrospectiva de todo lo que ha trabajado el año anterior o todo lo que ha hecho el año anterior, como federación, ¿cómo los encuentra? Con cambios importantes también desde el seno de la misma comisión directiva, ¿no? Con algunos integrantes que se van sumando para fortalecer seguramente este núcleo tan importante. Sí, bueno, hace muy poquito que la comisión hizo un pequeño cambio porque algunas personas siguen estando y otras nos hemos incorporado a seguir trabajando. Creo que la comisión anterior también ha trabajado con todo el énfasis que se merece y bueno, uno muchas veces dispone de un tiempo y después tiene que dejar, por eso es que hubo algunos cambios, ¿no? Que es importante para nosotros la mujer acá estar participando porque somos las que le damos ese toque femenino y somos las mujeres gauchas las que acompañamos a ese hombre tan trabajador, ¿no? Que se hace en el campo. Seguimos compartiendo este mediodía para llegar seguramente a los primeros minutos de la tarde en este todo turismo previo al Día del Amigo, un día tan importante. Y recién hablábamos acerca, fuera de micrófono, que el día real del festejo del 33 aniversario de esta institución que es madre de las instituciones gauchas de la provincia es el 16 de julio. Pero por una cuestión de hacerlo mucho más festivo, de mucho más participativo, lo han definido para la jornada de mañana, pero por sobre todas las cosas potenciando esto que es la amistad misma, ¿no? Dentro de la cultura gaucha. Así es, sí, como festejamos el Día del Amigo, ¿por qué no del Amigo Gaucho? Que bueno, tenemos un amplio programa para desarrollar mañana y algunas presentaciones de la mujer gaucha, ¿no? También Recién hablabas de la mujer gaucha, que ha sido siempre la compañera del hombre, el hombre que ha hecho los quehaceres, pero hoy la mujer también ha tomado un rol protagonista y principal dentro de la misma cultura gaucha, ¿no? Y sí, porque realmente hay que revalorizar eso, ¿no? Y rescatar, porque en realidad siempre la mujer ha estado al lado del gaucho, del hombre en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo no nosotros tener nuestras paisanas, nuestras mujeres? Porque acá la paisana o las donosas son las chicas que representan a la mujer en todas las, estamos hablando de mujeres en todas las edades, ¿no? Desde la más chiquitita hasta las más viejitas. Entonces, seguro. No, pero eso es importante para nosotros. Bien. Ivana, vos trajiste algo para compartir con nosotros si son versos y copla. ¿Qué te parece si arrancamos con un par de versos para compartir con toda la audiencia? Bueno, mis versos van dedicados por el aniversario de la Federación Gaucha. Perfecto. Y bueno, también para acá por el canal. Bien. Sí. Muchas gracias a este canal. Y aprovecho la ocasión. Feliz cumpleaños, Federación. Vaya un saludo cordial, que de gauchos tiene un caudal. Hoy les saludo en su día. Para mí es una alegría y mi verso se enarbola.
Gracias, le dice Iván a Angola. Adelante, adelante, patria mía. Qué grande, ahí estaba el verso de Iván Angola, primera donosa provincial. Y ya han comenzado las elecciones en los diferentes centros gauchos, en algunas instituciones sí ya están haciendo la elección de las paisanas, para que luego vayan a participar para la Semana de la Tradición, que es en noviembre, vayan a participar para la elección de la paisana provincial, que en realidad, más que decir una elección de una sola, son tres. Pero no hablemos de las mejores, no, sino son las que, bueno, son tantas que se presentan que hay que elegir solamente tres, ¿no? Claro. Y porque son las que nos van a representar. ¿Cuántas instituciones gauchas a lo mejor, cuántas instituciones gauchas han participado el año pasado? ¿Ustedes recuerdan? El año 55. Un número realmente importante de entidades gauchas. Sí. ¿Y a dónde estás representando? ¿A qué institución? Yo al Centro Gaucho Tradición. Centro Gaucho Tradición. De la zona de Ocloya, Quilquiza, Tirac. De la zona de Ramón Aizama, ¿no? Ramón Aizama es de aquella zona. El gaucho Aizama. Conocido el apellido. Conocido el apellido, sí. Él no es muy gaucho, que digamos, ni gauchadas hace, mire, con eso le digo todo. Pero bueno. Bueno, Medardo, hay un cronograma de actividades muy importante para la jornada de mañana, en este día central que ustedes tienen en los predios de la Federación Gaucha, ruta colectora. Sobre, recordamos, en el barrio Alto Comedero. Sí, sí, un predio que ya lo conoce toda la jujeñeidad. Y apuntando un poquito a lo que decía Elcita, claro que tenemos tres mujeres. 54 paisanas para nosotros son 54 paisanas. Sí. O sea, no hay un distingo de la primera, segunda, tercera. Porque es distinto a toda otra elección. La paisana que nos representa, primero, aparece representando a su agrupación, salió compitiendo con otras paisana, en el quehacer criollo, claro. En el quehacer tradicionalista, en el quehacer del campo. O sea, no llega únicamente por trenzas lindas y un vestido glamoroso, como dirían los jóvenes. Llega porque sabe sacar leche, porque sabe ensillar un caballo, porque claro. sabe mucho, mucha destreza criolla. Sabe cantar, sabe bailar, sabe hacer queso, sabe hacer los anchos, hacer las chichas. Y cuando llega a competir en el campo muestra esa destreza. Y ahí se elija. Por eso no tiene nada que ver. El puntaje lo suma. Su belleza, sus trenzas, su vestido. Pero también su destreza criolla. El tratamiento con el animal y con los elementos del quehacer del campo. Esa es la gran diferencia, tal vez, por ahí con algunas otras elecciones. O por algún concurso, si se quiere, entre comillas. Porque sí. La verdad que ellas están participando y participan de algo muy, muy lindo, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra cultura. Exacto. Que tiene que ver con... que hacer es por ahí que se daban con muchos años en la historia también y que hoy ustedes lo están revalorizando cada vez que organizan. Eso es lo que tiene que entender la sociedad jujeña. Mejor dicho, ya lo entendió. La sociedad jujeña acompaña todos los fines de semana el evento tradicionalista de cualquier naturaleza mientras sea tradicionalista. O sea, donde hay una doma, hay un pabellón izado. Hay un emblema nacional que se llama bandera que a temprana hora se hizo en ese fortín. En esa destreza criolla que se va a llevar a cabo. Ya se cantó el himno. Por eso nosotros cuando hablamos, la federación o la institución gaucha que sea, decimos que somos instituciones formadoras, ¿verdad? Claro. Contenedoras. Somos formadoras del buen ser, del buen paisano. Por eso decimos que somos educadoras también. Porque a la práctica del quehacer gaucho se suman otras actividades como la hechura del traje, del poncho, de la danza. Y eso ha hecho una multiplicidad de cosas en Jujuy. Ahora hay más tenderos, hay más hilanderos, hay más curtiembre, hay más artesanía, hay más malambo, hay más academia de danza. Todo el mundo quiere bailar chacarera. Todo el mundo el quiere aprender también. El efecto multiplicador a partir de la práctica y de la usanza criolla, de la conformación de los gauchos, y a hoy mucho más solidificado a partir de la Federación Gaucha. Claro, uno va a una peña, o uno va a escuchar un buen folclore carpero, y no queda ya en escuchar nada más y tomarme un buen vaso de vino. Inauguración de la exposición de artesanía. Qué bueno. Seguimos con la exposición y venta de animales. Es la primera vez que se va a hacer un entrevero de tropilla.
al estilo Santa María. Todo el mismo predio de la Federación. Todo el mismo Bien, predio. Perfecto. Y bueno, seguimos después con un gran almuerzo. Vamos a inaugurar nuevas instalaciones porque seguimos creciendo, ¿no? Vamos a inaugurar nuevas instalaciones. Vamos a seguir con un gran asado criollo. Vamos a recibir al paisanaje. Seguro. El residente, la paisana provincial, 54 paisanas. No es, sin lugar a dudas. Sí, esperamos un lleno total de la Federación, capacidad 1000 personas, no hay problemas. Nuestro quincho es el más grande de Jujuy, estamos orgullosos y lo vamos a seguir agrandando. Seguro. Hay una planificación dentro de las 4 hectáreas que el día que se haga realidad, usted no sabe lo que va a ser eso. Corrales, campos de domas, laboratorios de análisis, campos de equitación. Un sueño ambicioso que tiene la Federación. Es hermoso, hermoso, hermoso. Pero bueno, vamos a seguir con un gran desfile artístico, por supuesto, primero cuentan los nuestros, porque somos muy arraigados a nuestras tradiciones, a nuestra gente que nos canta, ¿ah? Y que mucho en carácter de corazón dice, señores, contamos todos los días, como no hubo el cumpleaños de la Federación. Seguro. Y esto, Pablito, las 12 de la noche, previa actuación del Chupachichi, que lo quiere tanto. Claro, César, sí, César. Vamos a llevar a César, porque ya sabe hacer eventos criollos. Pero lo llevan, ¿no? Sí, lo llevan los diferentes centros gauchos, las instituciones. Ahora lo están sacando. Y está acompañando, está acá acompañando. Acá nosotros tenemos al Chupachichi. Alejandro Miranda. Alejandro Miranda. No es Ramón Ezeama, pero mañana van a estar seguramente el dúo dinámico. Va a estar ahí Tony Reggie, el amigo Aizama y Alejandro Miranda. Que vayan con doblea. Sí, que vayan con doblea para poder pasar gratis. Bueno, una copla tenemos. Antes quiero decirte que mañana también va a haber la presentación de las mujeres jujeñas a caballo. Es el primer grupo que se ha formado acá. Se llama Juanita Moro, en homenaje a Juana Moro de López, que ha sido la primera jujeña nacida acá en Jujuy, pero que ha estado en la Guerra de la Independencia. Se van a presentar las chicas, son todas jóvenes, que montan en silla de mujer, hacen destreza en silla de mujer, son primeras, digo, porque no se hace en otro lado, y en la única provincia donde se revaloriza la silla de mujer es acá, en Jujuy. Entonces eso también va a haber una presentación a las 16 horas, así que puede acercarse cualquier persona, o sea, toda la familia jujeña, la comunidad que vaya, y bueno, lo va a hacer. Van a acompañar seguramente. Y como cada evento, como decía Medardo, cada vez que hay un evento gaucho, el jujeño está presente, ¿no? Y acompaña, no importa si está con el poncho color de la vicuña, sino va y acompaña y ya aprendió a bailar y esas cosas, ¿no? Que son tan importantes. Sí. Yo también quería recalcar que también, bueno, va a haber una presentación de un grupo de baile. Sí. Que se llama Talentos de mi Tierra. Perfecto. Va a estar amenizando la jornada. Perfecto. Bueno, una coplita para despedir esta presentación de la gente de la Federación Gaucha Jujeña en el cierre de Todo Turismo Viajeros de Radio. La leyenda vamos a hacer. A cantar un momento. Vengo a decirlo que siento. Ahora viene excepcionalmente. ¿Cómo se llama? De Laura Méndez, ser protagonista. Pues siempre viene en mi pecho no traigo coplas. Con todo mi sentimiento. En mi pecho traigo coplas con todo mi sentimiento. ¿Pero lo hacen en vivo ese o grabado? En vivo, así que pasa que es un amigo. Pasa el instrumento. La caja que es nuestra compañera de siempre. Cada amanecer tendrá esa. ¿Cuántos amaneceres tiene esa caja, Elsa? ¿Ah? Acaba de mandar un saludo para la seño Elsa, dice. Mejor que no hable la caja. Mejor que no hable. Un saludo para la seño Elsa de parte de Valeria Méndez. La quiero, dice. ¿Ah? Así que le mandan un beso a la seño Elsa. Bueno, las coplas que yo canto tienen tonada diferente porque es del valle. Perfecto. Ya aprendimos nosotros. Más,
sí, en este tiempo a diferenciar lo que es la copla de La Quebrada, la copla de La Bien Festiva y la copla también del Valle. A ver. La flor del pago me llama, lo gaucho de tradición. Porque llevo la costumbre y el campo en él. Corazón. Cantaré mi última copla con esta ya me despido. Y si le faltan cantoras, seguro cuenten conmigo. Gracias. Muy bien, ahí está entonces. Primero Elsa Tapia, una gran referente que tenemos de la copla jujeña. Y ahora Ivana Angola, primera donosa provincial representando al Centro Gaucho Tradición también. Bueno, muchísimas gracias. Mañana entonces a partir de las 9 de la mañana, 8 sí, seguramente van a estar los gauchos presentes para el lanzamiento de este nuevo festejo, 33 aniversario de la Federación Gaucha Jujeña.